Eskerrik asko zuri, Alvaro. Nere euskara guztiz kaskagarria da, duela urte asko ez duela euskara zitzeiten. Gero bilbotarra naz, lo tengo todo, diríamos, de Bilbao, así que, y además vivo en Madrid, así que lo tengo todo, un quinta columnista en Guipúzcoa. No. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer a Álvaro y a toda la organización. He estado muchas veces de ese lado, pocas aquí, y organizar un evento de estos lleva demasiado trabajo, bueno, mucho, nunca es demasiado, si sale bien, como este. Y luego a toda la organización y a todas las personas, también a Teresa de la Universidad de Navarra, que puso en contacto con nosotros para comprar los billetes y todo. Entonces yo estoy muy agradecido. Y va a ser un poco polémico, porque yo sí creo que la construcción naval tiene un impacto medioambiental pequeño, más cualitativo que cuantitativo. Y ahora voy a intentar, el día de hoy, que voy a intentar hacerlo ameno, porque veo gente que no pertenece a nuestro, al mundo académico, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Por eso voy a empezar. Bueno, también tengo que decir que parte de esta investigación, como ha dicho Álvaro, la desarrollé en un proyecto europeo con Ana Rita, Beñat y otros compañeros sobre los bosques portugueses, la administración, territorialización y la creación de una jurisdicción en Portugal para dominar los mares. Entonces yo hoy voy a hablar de cómo se crea una jurisdicción, se crea y se superpone una jurisdicción sobre costumbres locales y regionales, y luego voy a intentar dar algunas pequeñas pinceladas rápidas de ejemplos concretos de suministros, ¿vale? Pues también suministros, ¿no? Es el Congreso. Y por último voy a intentar poner una perspectiva europea para demostrar o desmentir la casuística que siempre se dice de Portugal como pioneros del mundo en la época de los descubrimientos. Por eso, y como voy a intentar hacerlo un poco más dinámico, posiblemente cometiendo un error, yo voy a empezar hablando de Oklahoma, en Estados Unidos. En 1920, 1921 aproximadamente, un tal Carl Maggie, no de los Simpson, o Maggie como se pronuncie, era un abogado, es decir, había estudiado leyes, una cosa muy importante. Decidió en Oklahoma, de acuerdo con los tenderos de consejo del ayuntamiento, que el centro de Oklahoma no podía estar lleno de coches. ¿Por qué? Porque eso estaba lastrando el negocio de venta de los comerciantes. ¿Y qué es lo que crearon? El parquímetro. El parquímetro, el estacionamiento, es decir, el pagar por el uso de un espacio público, se convierte en algo que, aunque público, es gestionado de manera particular, se superpone los derechos de la gente que iba y aparcaba el coche a partir de una legislación concreta. Pues algo parecido, haciendo con todas las diferencias que hay, todas las casuísticas de diferencias de espacio, tiempo y forma, es lo que pasa con la legislación portuguesa. Por ello, en primer lugar, unas pequeñas pinceladas sobre el marco cronológico y espacial de la conferencia de hoy, y luego voy a estar dividida en tres puntos de acuerdo con tres dinastías: los Avís, los Habsburgo, como ha dicho Álvaro, lo cual te agradezco, así me ahorro un minuto de presentación, no tengo que decir que los Habsburgo dominaron Portugal entre 1580 y 1640, y luego qué sucede después con el inicio de la dinastía Braganza, es decir, tres dinastías distintas. Una de ellas se supone que heredera, se supone, la Habsburgo sobre la Avís, y la otra, hay un portugués y tengo que medir las palabras, una especie de golpe aristocrático contra un rey legítimo que crea una dinastía propia. Es decir, ¿qué sucede cuando hay un cambio dinástico más o menos legal? Porque al final la legalidad se crea, también se puede crear. Y luego, por último, unos ejemplos concretos de suministros de Portugal para dominar los mares. También quiero decir una cosa, a diferencia de los archivos españoles, los archivos portugueses no funcionan tan bien. La documentación es muy escasa en comparación y muy dispersa, y luego la letra es para suicidarse. O sea, la letra portuguesa, especialmente con la llegada de los Habsburgo, es una locura. He estado en Italia, algunos países más,
y nunca he llorado tantos dolores de cabeza como en los archivos portugueses. Es un país maravilloso, pero los archivos, unos dolores de cabeza. La letra es bastante, en inglés dirían challenging, un desafío, ya que parece que esto va de desafíos. Pues eso, que las conclusiones y los ejemplos que voy a mostrar son mucho más limitados de lo que se puede hacer en comparación con Castilla en el siglo XVII o XVIII. Hay menos documentación, más dispersa, bastante más dispersa, y luego es más complicada de leer. Es decir, la economización del tiempo allí lleva más tiempo. Por suerte, el país es maravilloso y lo compensa, así que no hay problema. Bueno, ya he hablado de Portugal. Más que de Portugal, me voy a centrar en una zona concreta, en unos astilleros concretos que son los de Lisboa y su hinterland, ¿vale? Un área un poco más amplia que en tema de legislación, como enseñaremos, va mucho más allá de Lisboa, va hasta 200 kilómetros al norte, incluso más. Es un espacio jurisdiccional enorme. Es decir, ¿de dónde viene la madera, básicamente? Aunque ya desde el siglo XIII hay envíos de mástiles de Prusia, porque los pinos portugueses no son tan buenos. Es decir, el árbol, los tipos de pinos, juega un papel fundamental. La naturaleza quiso que los pinos bálticos sean mejores, naturalmente. Tienen unas mejores condiciones para los mástiles, una vez que con el desarrollo de la tecnología naval, los barcos se hacen cada vez más y más grandes y requieren de un tipo de pino determinado. El segundo punto, los bosques reales en Portugal se llaman matas y coutadas. A diferencia de Castilla y otras muchas partes del territorio, los bosques son de la familia del rey, no son del Estado, son de la familia del rey. En Castilla se llaman reales sitios, no es realengo, son reales sitios. Son dos cosas distintas, ¿vale? Y tiene una jurisdicción propia, por eso hablo de reales sitios. Aquí son de realengo, los que habían en esta provincia, no eran reales sitios. Real sitio es, o sonará, el pardo, ¿no? O la casa de campo. Eso es un real sitio. La diferencia entre Portugal y Castilla, que en Portugal los reyes tenían muchísimas más extensiones de territorio que eran conocidos como reales sitios, bosques reales, ¿vale? Incluso desde antes. Y luego el marco cronológico, las tres dinastías mencionadas. Bueno, y como Álvaro nos solicitó que le hiciéramos un poco didáctica, solo voy a enseñar una pequeña foto de, como no, Wikipedia, que lo sabe todo. Sobre los que se llaman como la época de los descubrimientos, la época de la expansión europea, que en Portugal se suele poner el año de inicio, si no estoy, bueno, empieza antes, pero uno de los primeros mayores hitos es 1415 con la conquista de Ceuta, luego 1434 el Cabo Bojador, la isla de Cabo Verde que se ve allí, no se pasa hasta varios años después. Luego, el Cabo Buena Esperanza en el Sudáfrica en 1488, y todavía tardan 10 años más en llegar hasta la India, ¿vale? Entonces, es decir, los portugueses sabían antes que los castellanos cómo navegar en el Atlántico. En este aspecto anteceden a los demás. Comenzando con la dinastía de los Avís, aquí tenemos a João I. La primera orden de que se tiene constancia a un monteiro mor es en 1381, es decir, primer nombramiento. Seguramente ya había de antes, pero que haya constancia documental es 1381. ¿Quién es el monteiro mor? El monteiro mor es un político, que no un letrado. Luego intentaré hacer la diferencia entre uno que sabe de leyes y el que sabe gobernar. Que en Castilla, en el siglo XVI, eso estuvo bien clarísimo. Los que representan al rey en las embajadas y en los virreinatos más importantes son políticos, son duques, marqueses, son políticos. Los que hacen las leyes, es decir, aplican la gubernatio, los que hacen las leyes, los que construyen, como han dicho John Wynne y Alfredo, son los que estudian leyes, los letrados. Letrados que no hay en Portugal, es uno de los grandes problemas de la administración castellana en Portugal, porque los oficios que en Castilla ocupan letrados, buena parte son como la hacienda, buena parte de ellos en Castilla son controlados por nobles y tienen una importancia bastante importante. Es como si
como hoy en día, entre un gestor de la Diputación Foral y un político de la Diputación Foral. No es lo mismo. Pues aquí lo mismo con el territorio. Entonces, el Montero Mor es un político que pertenece a la familia del rey, está hecho por... sus lazos de lealtad no son administrativos, o no solo. Empiezan con un juramento de lealtad personal y que se va transmitiendo de rey en rey. Es decir, hay una continuidad, porque en la cultura política de la época, una dinastía, un rey nuevo, no puede cambiar las cosas si no tiene un argumento muy fuerte, como un crimen de lesa majestad. ¿Qué quiero decir con esto? El Monteiro Mor, que se queda en la familia de los Melo desde el siglo XIV hasta bien entrado el siglo XVII, incluso el XVIII, está siempre en la misma familia, en los Melo. Y todos los reyes, sin excepción, los confirman. Da igual que haya un cambio de dinastía, da igual que haya...